Good evening. Hello, good evening, Maria. How are you today? Fine, nice. Bye. Good evening, teacher. Good evening, Yesenia. How are you today? Bad. What happened? Mucho problema. Oh. A lot of issues at work, or de toda clase. Of all kinds. I'm sorry to hear that, but I think those things don't last forever. But they are better, okay? Okay. Yeah, so things happen, you know. Just try to go with the flow, okay? Go with the flow. If you can do something, do it. If there is nothing to do, do not complicate your life. Too short and beautiful. Okay, and the rest of you, how are you doing? You're very quiet today. Well, as always. Yo le puedo poner un diálogo para que hable. Okay, so today we will start the section number 4. But before we start, I'd like to start by checking the exercise of section number 3. Vamos a chequear los ejercicios de la sección 3. A ver, ayer me dijeron que ya estaban como expertos en el present continuous. But I want to double check. Vamos a chequear otra vez, a ver si es cierto. Yo, no, it's true. No, it's true, but it's okay to check if all the exercises are understandable for you. And let's try to solve them in the meantime. We'll be waiting for the rest to join. But let's see, this is the first homework on section number 3, as you may see here. And it's a multiple choice exercise, as we could see yesterday. So remember that this section 3 is just all about present continuous. And you remember the structure, I know. So in number 1, what is the correct response to this or the correct complement for this sentence? Jonathan and I driving to USA next Saturday. Yes. Jonathan and I. Mm-hmm. Are. Yes. Uh-huh. Because it's Jonathan and me, it means we. So it's plural. Are. Mm-hmm. They are tomorrow. Working. Uh-huh. Porque el R ya está ahí, ¿verdad? Yes, entonces ahí. No podemos seleccionar esta porque no saldría mal. So we just need the working, the verb plus ing. They are working tomorrow. Number 3. What's the answer for number 3? I am coming. I am coming. I am coming to the party at 7 p.m. All right. Number 4. Guillermo. He's going. Go. Going. He's go. Is going to the bank tomorrow. Number 5. They are meeting next Monday. They are. Are having. Are having.
are having, okay? And we send the responses and they are all correct. Good. Now let's check the second exercise. The homework number 12. In this one, we have to choose the correct alternative. And we just have to decide if it is simple present or present continuous. Number one, it says she's drinking coffee with her boss tomorrow. Simple present. Or present continuous. What is the correct response? ¿Qué tiempo se está usando ahí? She's drinking. Present continuous. Present continuous. Está haciendo presente continuo, expresando futuro, ¿verdad? Un futuro cercano. She's drinking coffee with her boss tomorrow. In the number two. Simple present. I like driving to work. Uh-huh, it's a simple present. I like driving to work. Uh-huh, es presente simple. Uh-huh. My sister loves playing chess. Presente continuo. Present continuo. Present continuous. Why do you think it's continuous? Simple present. Oh, no. Simple present. That's it. No, okay. Yes, it is simple present. Es presente simple, al igual que en esta. Lo que les explicaba la vez pasada, no siempre que vemos ing significa que es un continuo, ¿verdad? No siempre que vemos ing es porque es continuo, sino que en este caso está obedeciendo a la regla de que no podemos poner dos verbos juntos en el, sin alterar, ¿verdad? El segundo, ¿ok? Y les explicaba que lo podemos hacer haciendo el segundo verbo en infinitivo, poniéndole to, o con ing. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos que en la primera semana? Que les explicaba que dos formas de hacerlo, ¿ok? Para expresar cosas que a mí me gustan, que son realidades o sentimientos, ¿verdad? Como con like, enjoy, hate. Con esos verbos casi siempre, después de like, si después de enjoy, si después de hate, pongo otro verbo, ese segundo verbo yo lo tengo que cambiar. Tengo que hacerle alguna alteración, ya sea ponerle to y el verbo, como sea, normal, ¿verdad? Por ejemplo, decir, me gusta viajar en vacaciones. Yo no puedo decir, I like travel. No puedo decir así, porque entonces sería como a mí gustar viajar. Entonces es como I like to travel on holidays. Okay. Puedo ponerle el to y travel para separar el like y el travel. Entonces yo puedo decir I like to travel on holidays. Y la otra manera de hacerlo es la que nos está presentando acá, poniéndole ing al segundo verbo. Si ven acá, I like driving to work. No estoy manejando ahorita. Es algo que me gusta hacer, que quizás cuando lo hago lo disfruto, ¿no? Es parte de mi gusto, es un hecho en mi vida, en mi día a día. I like driving to work. Me gusta manejar a casa. No es algo que está sucediendo ahorita. No es algo que va a suceder al futuro. Entonces, eso es presente simple. Pero, como les repito, tengo dos verbos. Tengo like y tengo drive. No puedo decir I like drive porque sería gramaticalmente incorrecto. Entonces el segundo verbo se le pone ing que se llama gerundio. No es continuo. Lo mismo pasa en la número 3. My sister loves playing. Entonces no puedo decir my sister love play. Vea que se siente raro. Entonces yo puedo decir my sister loves to
play? Oh, ¿cómo está acá? My sister loves playing chess. Es presente simple. Es que a ella le gusta jugar ajedrez. No es presente continuo, no es, es futuro. So it's simple present. Nada más está obedeciendo a la regla de que necesito esos dos verbos, pero tengo que separarlos. Ya sea por infinitivo o por gerundio. Present, yeah. Present, okay. Continuous. Number four, present continuous. Ajá. Lleva la estructura del verbo be y el segundo con ing y también nos dice now. Nos está indicando que está pasando en este momento. They are swimming now. Progress action. Number five. Presente continuo. Presente continuo. Yo quiero saber qué estás haciendo. What are you doing? Y le damos enviar y ahí está. 2020. Y qué bueno que ejercicio 2 nos sirvió para hacer un repasito, ¿verdad? Reforzar algo que andaba por ahí. Y vamos a ver qué podemos sacar de la tarea 13. Okay. It's choose the correct choice. Aquí parece ser que vamos a estar seleccionando. Are you doing? What are you doing tomorrow? Es presente continuo para expresar futuro cercano. What are you doing tomorrow? Excellent. Now, number two. Where do you work? Where do you work? Uh-huh. When is she arriving at the party? Arriving, ajá. When is she arriving at the party? Necesito el sujeto porque no está aquí el she, ¿verdad? Este lo tiene y pues la segunda opción es la tercera, pero que está bien escrita. She is, when is she arriving at the party? And number four, ahí necesitamos completar esos dos espacios. You having the conference. La tres. Where are you having the conference? Mm-hmm. What is she doing? En las cinco, doing? Como es pregunta, Bea teacher. Sí, es pregunta. Doing? What is she doing right now? Y ya enviamos las respuestas y vemos que tal cual está correcto. Nada que tenemos que cambiar nada y todo nos salió bien. Ok, tarea número 14. Vean, ya casi terminamos toda la sección 3. Esto es facilito. Instructions. Choose the correct sentence. Patrick is on holiday in Greece. Ok, I'm sure. Okay, en este momento, según la oración, en este momento Patrick está de vacaciones en Grecia. Estoy segura que está disfrutando. He is having fun. Exacto. I'm sure he is having fun. The situation in our country isn't good. Yes, we are losing money, because it is a temporary situation. Presence is happening. Okay, the situation in our country isn't good. We are losing money. And let's check the number three. I'd like to go to the computer fair today. I want to go there today because something is going on there.
They are offering good discounts. They are offering good discounts. Uh-huh. Yes. I had a bad argument with my friend. Now to each other. Mm-hmm. Where are speaking? Aren't each other. No le hablo. Okay. I have an important English exam at the end of the month. So, this day. I am taking extra lessons. I am taking extra lessons these days. All of them are correct. And the last one, we have one more and we finish this. Okay. Mm-hmm. My neighbor. Uh-huh. My neighbor is. This is like spelling exercise. It's playing. Playing. Number two. The second, okay. Ajá, es de ver cuál está bien escrito. Ok. I am. Exacto, esa es. Esa sería la tercera, ¿verdad? Es the third one. What are you doing? What are you doing? This day. Doing sería la primera. Ajá. All are too many three. Sería cutting, ¿verdad? La que tiene la doble T. Ajá. With sería WT. Presente cutting. Continuo, ¿verdad? Sería sí, es present continuo. WT. Ajá. Porque aquí igual dice cutting, but. Yes, the second one. Now number I am a friend tomorrow. Sería la que está escrita con dos E. No la yes. Puedo pronunciar. Mm-hmm. Seeing. Sí. And we get 20 out of 20. Even ya completamos la sección. No nos tomó más de 15 minutos. So, now we're going to continue with something completely different. As I told you yesterday, today we're going to start section number 4. Which is the last one. We are almost done with this module. So in this one, the vocabulary is related to tech support, office equipment. What we're going to be doing here or covering is to make a phone call to report a problem, fill out a complaint form, make polite requests, and the vocabulary for this is ways to report problems. That's what we're going to be practicing. For example, I would like to report a problem, I have trouble with, etc. Common issues to report, examples: it doesn't seem to work, it makes a strange noise, it doesn't turn on. Okay. So it's issues with office equipment. It is basically what we're going to be covering in this section. So to make a review or to increase or broaden our vocabulary, I have this here. This is office equipment here. So related to the computer, we have here the monitor. Okay, the whole thing, it's called computer. This part where we type
It is called keyboard, telephone, desk, waste basket, shovel chair, drawer unit, desktop organizer. It's these little things where you can put pens, pencils, scissors, etc. File. Mm-hmm. The in tray, a tray, a notebook, a label, a filing cabinet, and then we have a printer, a fax, and this is the paper guide for the fax machine. So this is pretty much what we can see in an office. Is there any question about this vocabulary? Okay, so we can continue. Here are some, aquí hay más vocabulario. Este que vimos acá, pues está como bien, bien común, ¿verdad? Aquí tenemos algo otro vocabulary. Como para, es un World Bank que les puse acá, que nos va a servir. Siempre relacionado a cosas del día a día en la oficina, equipo de la oficina, nombres y verbos que podemos utilizar en ese entorno. You can practice pronunciation by repeating after me because I don't have audio for this. So let's start. Binder. Bookshelf. Boss. Briefcase, bulletin board, calendar, client, coffee break, computer, correction fluid, coworker, cubicle, customer, department, desk, envelope, eraser, extension number, fax, fax machine, file, file cabinet, file folder, glue, glue stick, hole punch, invoice, lobby, lunch break, manager, meeting, memo, 9 to 5, notice, notice board, office furniture, office supplies, paperclip, pen, pencil, pencil sharpener, photocopier, photocopy, presentation, printer, printing paper, receipt, receptionist, report, scissors, secretary, staff, staple, stapler, tape, telephone, thumbtack, time clock, type, waste basket, water fountain. Any question about this vocabulary? Any new word?
Yes, teacher. ¿Qué significa binder? Binder es la binder es bandeja. Binder es bandeja. Binder. Binder. Okay. Briefcase. A briefcase es el attaché. La cosa como cartera que ya como casi maletín. Ni se usa esa briefcase. Cosa. Sí. Ajá. Uh-huh. Okay. En chis le dicen el atalayero si alguien anda una cosa de esa. Atalayero. Sí, es un okay. Briefcase, es esa maletita donde antes andaban los papeles. Sí. Bueno, quizás todavía los usan, ¿verdad? Gente de ejecutivos, abogados. Sí, sí. Andan un briefcase con sus archivos que deben de andar para arriba y para abajo. Uh-huh. Any other new word? Envelope. An envelope es un sobre de ese de papel, sobre, envelope. Okay. Hole punch es el como para abrir huequitos. Sí, el sacabocado le decimos acá, uh-huh. No sé si así se llama de verdad. Ajá, es para abrir hoyitos, para ponerles el... 9 to 5, ¿a qué se refiere? Esa es una frase como para decir la hora 9 to 5. Ah, ok. Uh-huh. Eso aquí es sería 8 to 4. 8 to 4. En Estados Unidos es 9 to 5, de 9 a 5. Uh-huh. El horario de trabajo. Ajá, 9 to 5. Sí, como para decir el de 9 a... Ajá, de 9 a 5 es la frase como para decir la hora, el rango de tiempo. En este caso sí parece que es un horario completo de trabajo. Uh-huh. Gracias. Ajá, es como decir sí. I work from 9 to 5, de 9 a 5, yeah. Qué dichosos, sí. Fotocopiadora, ¿cómo se pronuncia? Esa es fotocopiadora, ¿verdad? ¿Cómo ajá. Es que se pronuncia? Ese casi no se ocupa, es más común decir la copy machine, the copy machine. Ah, ok. Uh-huh. Fotocopier. Ajá. Uh-huh. So, but you can say fotocopier, casi no se ocupa, es más fácil y más común decir copy machine. Copy machine. Uh-huh. Hay que ver. Lo de thumbtack. Thumbtack son las tachuelas. Ah, ok. Tachuelas. Esa quizás sería. Ok. So, let's see. This is just like a vocabulary, and maybe we're gonna use it in this. This is a conversation that we have in the material. These people is reporting a problem, which is what we're going to be doing. Vamos a estar como aprendiendo para reportar problemas, para hacer como reclamos. Eso es lo que vamos a estar practicando, cómo se hacen y vocabulario para hacer reclamos. De las cosas más comunes que nos pasan, ¿verdad? Como decir, necesito ayuda, el papel se me atascó en la impresora o mi máquina no enciende, etcétera. Cositas así. Y pues también para ampliar un poco vocabulario también del día a día, ¿verdad? Como decir, compré un teléfono pero está rayado, o el compré un plato y está astillado. Todas esas cosas que podemos utilizar en el día a día también, pues vamos a cubrir un poco de ese vocabulario.
Ok, vamos a practicar esa conversación así rapidito. Let's repeat. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, tenemos preguntas. Vocabulario, alguna frase, pronunciación. Human resource. Human is like a human. Ajá, no, human? La pronunciación. Ese es recursos humanos, ¿verdad? El departamento de recursos humanos. Sería la pronunciación. Human resource. Human. Resource. Ajá, resources. Ajá, como re. Esa E tiene que sonar como resources. Ajá, okay. Y la H, department. Human. Human Resources Department. Department, okay. Resources. Okay, ajá, Resources Department. Human Resources Department. Y que realmente no le dicen así, es como para conocimiento general, ¿verdad? Se, es Human Resources Department. Pero hoy lo común es que solo digan HR. HR, eso significa cuando le digan... I need to talk someone from HR. Necesito hablar con alguien de recursos humanos. HR, le dicen nada más. HR. Any other thing? ¿Algo otra cosa? ¿Algo otra pregunta? Sí, teacher. Cuando dice en la última intervención de Robert, it doesn't seem to work. Está diciendo, ¿eso no se puede ver en el trabajo? Parece que. It doesn't seem to. Cuando dice seem, es como parece. Uh-huh. Eso no parece. No entiendo. Trabajar, parece contexto. Que no. Ok, no, cuando algo no funciona. Uh-huh, parece que no está funcionando. It doesn't seem. Tal vez esto no está funcionando. Ajá, ya. Parece que no está funcionando. It doesn't seem to work. Parece que no funciona. Ah, uh-huh. Es el contexto de toda la expresión. It doesn't uh-huh. seem to work. Uh-huh. Yeah. I see. Let me ask you some question. Gracias, teacher. Okay. Y ahí como si le dicen it doesn't seem to work, es como que parece que no trabaja, pero ajá. Puede que le pregunten más cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el exacto? Enciende, qué miras en la pantalla, te tira algún pop-up, algún mensaje, qué dice. Uh-huh. So, if you say it doesn't seem to work, it's like very general. Como que no trabaja, pero ¿cómo? No enciende, se ha quedado congelada, ¿por qué no trabaja? So, a eso es como que va con el let me ask you some questions. Gracias. Let me ask you some questions. Uh-huh. Let me ask you some questions. Any other question? Okay, volunteers to role play. Yes, teacher, me. Okay, Ramiro and Marjorie. Okay,
Good morning. This is Peter for Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Sure, you did it. Excellent. Excellent job. Thank you. Do we have two more volunteers? Two more volunteers. Eric and Juan Pablo. Okay. I'm going to be Peter. Okay. Good morning. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, nice job. Nice. Thank you so much for participating. Okay, now, what is the issue with Robert's computer? Question number one, what is the issue with Robert's computer? We don't know what is the issues. It is the issue. Pero hay una especifica bien el cuál es el problema. Solo dice que no funciona. It's the problem. Parece que no funciona. It doesn't seem to work. Uh-huh. And how does he report the problem? ¿Cómo? How does he report the problem? ¿Cuál es la frase que él utiliza? Para reportarlo. I will, ¿verdad? Pero ajá. I'd like to report the problem. Exacto, pero eso es como very una good, forma. Marjorie. Uh-huh. Así que bueno, lo que está en negrito es básicamente la respuesta, ¿verdad? Y es I'd, es la contracción de I would, como ya dijo Marjorie, que es un auxiliar. El would no tiene una traducción específica, solo dicen I would, es como me gustaría, si decimos like, I would like, me gustaría. O reportar un problema. Check which problems are the most common reasons to call tech support. Okay, tenemos este vocabulario. Let's repeat in number four. Ahí está el cuadrito que está ahí por a un ladito. Let's repeat. New software. No internet access. A virus. Deleted files. Paper stuck in printer. USB ports out of order. Funny noise in the CPU. Frozen screen. Okay. ¿Tenemos vocabulario nuevo? Teacher, la penúltima, ¿qué significa? Funny noise in the CPU. Funny noise es como un ruido chistoso o divertido en el CPU. Es literal lo que dice ahí, funny noise. Ajá. Sí. Gracias.
Okay. Ajá, puede decir a strange noise. Ajá. Un ruido extraño en el sonido. Está haciendo sonidos raros este volar. Ajá, yo creo que es más fácil o más común decir raro, porque ajá, en el momento de una cosa así, yo creo que son problemas frustrantes, no creo que me parezca sí, divertido. No es simpático el problema. Ajá. Sí, entonces podemos sustituirlo por un strange noise, hace un ruido extraño. A strange noise in the CPU or something. Ajá. Gracias. You're welcome. Any other question? Okay, so what are the most common problems that you have from this chart? De esos, ¿cuáles son los más comunes para ustedes? No internet access. No internet access, yes. Deleted files. Deleted files, yes. Deleted files. Uh-huh, deleted files. USB ports out of order. Uh-huh, yes. Y el paper is stuck in paper and printer. So frustrating. Okay. The frozen screen. A frozen screen, that happens too. Ever IT people say, you reset your computer, please. la vieja confiable de los IT, ¿verdad? Sí. ¿Ya reiniciaste tu máquina? And that is called basic troubleshooting. A eso sí le llaman, a eso lo voy a poner basics. Pero el reinicio funciona siempre. No siempre. A mí me funciona. Bueno. Sí, no, sí. Es muy bueno el basic troubleshooting, como se les ves, lo que nosotros podemos hacer para como combatir el problema, ¿verdad? Que es restart the computer o clean cookies. Ajá, clean cookies or clear browsing data. Ajá, es como limpiar caché, el browsing data, son cosas que también pueden ayudar a que la computadora trabaje mejor en ciertos casos, ¿verdad? O a solucionar algún problema. Okay. Yes. Okay. So we have two sections. Common problems with computer. So you can say the internet keeps kicking me out. Cuando el internet lo saca, ¿verdad? Eso se le dice que el internet kick you out. Kick como de patada. that's the phrase. Esa es la frase que se ocupa cuando es el internet me saca. Es cuando se nos está cayendo el internet. The internet keeps kicking me out, or it kicked me out. My computer is freeze. My computer doesn't recognize my password. My computer will not switch on. My computer printer won't print this document. An error pop-up message keep blocking me. Ajá, los pop-up message son los mensajitos que le aparecen así en la pantalla. Así se llaman, pop-up message. Entonces le pueden preguntar, ¿te sale algún pop-up? ¿Qué dice el mensaje? O cosas así. Common problems with a copy machine is, for example, many people doesn't know how to use it. So you can say, how do I use the copier? Or I don't know how to use this machine. the machine has run out of paper. How do I refill the copier? Mm-hmm. Run out of something, it means cuando algo se termina, es run out of. Esto que está acá, run out of, es un verbo que es para decir que algo se ha agotado. En este caso dice que a la copiadora se le terminó el papel. Run out of paper. Mm-hmm. If you are driving the car y de repente se queda sin gasolina, I run out of gasoline. What a shame.
Ajá. O de repente algo se terminó, o se, se nos terminó la despensa, la comida, los churritos, galletas, ya no hay nada en el pantry. Es like, we run out of groceries. Ya no tenemos abarrotes. We run out of groceries. We need to go to the market. Entonces eso es muy útil, ese verbo, para decir que algo se nos ha terminado. Se nos terminó la gasolina, los abarrotes, el dinero. The second day after the Fortnite, we said, oh, run out of money. Yes. It disappeared. Pregúntale a la de las uñas. El salón, bye, ahí está. Okay, let's see another thing here that can be useful. The copy machine has stopped working again. Is the paper jammed again? El jam también es como apiñado, cuando el papel se atora, se queda apiñado, es jam. Si simplemente se arruinó, the copy machine is broken, se arruinó, okay? Y el broken también aplica para muchas cosas. My cell phone is broken, my car is broken, se me arruinó el carro, my car is broken. Es un verbo que se utiliza para decir que algo ya no sirve o se arruinó. Y nosotros podemos decir, ¿se quebró? No es eso. El contexto es cuando algo se arruina, it's broken. Así que pues ahí está el vocabulario que nos va a servir como para estar tomando nota, ¿verdad? Porque vamos a estar utilizándolo en los ejercicios que vienen más adelante. Yo tengo una pregunta, duda. Uh-huh. Donde dice my computer printer won't print this document. Document. Ajá. ¿Por qué won't? Podría decir don't. El won't es como que no lo va a imprimir. No lo imprimirá, no funciona, no sirve. Won't print this document. Won't print. O sea que si yo lo digo don't print, está malo. Sí, porque sería doesn't print, porque se está refiriendo a la computadora, a un objeto en singular. Puede decir my computer doesn't print this document. No imprime. Uh-huh. Ajá. Podría hacerlo con el auxiliar doesn't. Gracias. Thank you. Welcome. Any other question before I continue with the next slide? Okay. So, ways to report a problem. En las formas de reportar un problema, ya vimos, I would like to. Acuérdense, esto es junto, I would like to, y luego el verbo, report, en este caso que estamos reportando, el verbo es report a problem, o también podemos decir an issue, que es lo mismo, no hay ninguna diferencia. I am having problems with my computer, I'm having issues with my computer, it's basically the same. Y la otra, I have trouble with. Tengo, I have. Podemos usar también el have para reportar que tenemos problemas. I have trouble with. Entonces, básicamente son esas dos formas las que vamos a estar utilizando. I would like to and I have trouble with. Y eso es solo como para contexto, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo. Perdón, Michelle, podría regresar en la anterior. Quería hacer la. It makes a strange funny noise. Es lo mismo que estábamos diciendo del CPU. Sí, exacto. Ajá, puede decir it makes a strange noise. Como decir, está haciendo un ruido extraño. It makes a strange noise. O puede decir funny, si es un ruido gracioso, no sé. Ok, strange noise. Ok, sí. Gracias, disculpe. No worries, that's okay.
Y pues lo demás que básicamente it doesn't seem to work, que dijimos que aparentemente no trabaja o parece que no trabaja. Doesn't turn on, es como para decir no enciende, ya más específico. Y pues esto es hacer un chart con los problemas más comunes que tenemos en el lugar de trabajo, con el equipo, que pues ya hablamos un poco sobre eso. Y bueno, no todos trabajamos con equipo de oficina, ¿verdad? Tal vez algunos sí trabajamos con computadoras, fax o cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer más adelante un común listado de cosas, problemas que nos suceden en el trabajo, en los cuales necesitamos asistencia de los técnicos de IT. Item, posibles problemas. Esto es, I have troubles with my Wi-Fi connection. I see, let's check your router first. So, en esto, están como es una conversación telefónica, pero ven, solo tiene como la primera interacción. Entonces le dice, tengo este problema con mi Wi-Fi, y luego ella le dice, vamos a chequear el router. ¿Qué puede hacer con eso? Aquí hay un como frases que nos pueden servir. Por ejemplo, este es como acá empezamos la conversación, ¿verdad? Y solo le dice que tiene problemas con el Wi-Fi y le pregunta si va a chequear primero el router. So, podría ser que le diga, como por ejemplo, preguntarle. Okay. Así como se los escribí en el chat de la meeting. Is the power cord plugged in? ¿Está conectado a la fuente del poder, que sería como el cargador, ¿verdad? O simplemente el cordón de el enchufle, pues. Is the power cord plugged in? The plug es conectado, plugged in. Uh-huh. Si está enchufado. Podría ser que le pregunte y él le diga, yes, it is. Uh-huh. Are the lights on? So le puede preguntar si ve las lucitas encendidas del router y cosas así. Entonces, más o menos así podría ir una conversación de este tipo, que también la van a utilizar expresiones de aquí, es que podemos sacar, ¿verdad? Como para formar una conversación. So you can start by saying, thank you for calling and the name of the company. How may I help you? Okay. Recuérdense que el may es más formal que el can. Entonces usted le dice, ¿cómo le puedo ayudar? How may I help you? Okay. O puede decir, thank you for calling the help desk. Help desk son los que, como los de soporte, ¿verdad? Soporte, ayuda, mantenimiento. Y luego, how may I help you? This is, y el nombre de la gente, ¿verdad? En caso que estuviéramos llamando a algún call center o específicamente a un agente del departamento de mantenimiento, cualquiera que sea el escenario. Hay gente que también cuando saludan dicen welcome to y dicen el nombre de la compañía. No dicen thank you for calling, sino que welcome to Dell, etc. Welcome to the company name help desk. My name is, how can I help you? Or you can say, hello, this is help desk. How may I help you? And then you can greet by saying, good morning, good afternoon. You reach the help desk. What can I help you with today? ¿Con qué te puedo ayudar ahora? What can I help you with today? All right. Y lo que dice anteriormente, you, Rachel, you have reached. You have reached, ¿qué es? Perdón. El reach es como decir, has contactado a tal departamento. You have reached. Ok, gracias. Y se puede reach utilizar. Es contactar. Ajá. Igual, se utiliza bastante, por ejemplo, si le dicen, ok,
I need to know, necesito saber algo, o usted le pregunta a qué sé yo, que al vendedor, y él dice, okay, reach out to the customer, preguntarle a tal persona. Reach out es como contactar, ya sea por teléfono, por email, también se usa el reach out. Cuando tengan preguntas, háganmelas, porque de repente es mejor que me pregunten así en el camino que después, y de todo lo que dijo se me olvidó que le iba a preguntar. O sea, no tengan miedo, me pueden decir así en cualquier momento. Quiero ver. Ajá, you have es el you've reached the help desk. Ajá, has contactado a help desk. What can I help you with today? Puede preguntarle, may I have your name, please? Puedo preguntarte tu nombre. Thanks. Just in case we get disconnected, what phone number should I use to reach you? Okay, en caso que la llamada se desconecte, o dónde te puedo contactar. Si se fijan, está usando otra vez el reach en vez de contact. El contact casi no se usa, es más común usar reach. Before we discuss your issue, can I get your first name, please? Igual, ¿verdad? Antes de discutir el problema, ¿podría darme tu nombre? Thanks. And what is your extension number, just in case we get disconnected, etc. Podemos hacer ese tipo de preguntas. What? What is the issue exactly? Describe what is happening. Mm-hmm. Because if you just say, I'm having issues with my computer, es como, no me decís nada, solo sé que estás teniendo un problema. What is the issue exactly? It doesn't turn on, or it gets frozen, or it doesn't recognize the password. What is exactly the issue? And where is the issue happening? Maybe people is working from home, and probably the internet connection is not the best, or is problem with the VPN. Tal vez sean problemas con el VPN o cosas así. Entonces puede que pregunten, where is the issue happening? It's happening here in my house or in my office, etc. And when does the issue typically happen? When did it start? For example, in my case, se me traba la computadora y le agarra, veo, casi cuando ya vamos a terminar la meeting, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, a veces hay como un tiempo exacto cuando las cosas pasan, ¿verdad? Why has the issues happened now? Did anything notable happen beforehand, such as a software update? Puede ser que una pregunta aquí, ¿por qué crees que ha empezado eso? ¿Has hecho algo antes? Como por ejemplo poner un update, una actualización o algo que puede haber ocasionado el issue. And who is this issue affecting besides you? Esta pregunta es como para saber a quién más le está afectando aparte de usted, besides you. Who is this issue affecting besides you? Have you tried to fix the issue until now? Esa pregunta, ¿has tratado de hacer algo para arreglarlo? Yes, I have restarted my computer. I have cleared cache, etc. So that vocabulary is going to be useful for us in the upcoming exercises. Para eso está por ahí todo eso, para que lo utilicen. De repente vamos a hacer una conversación reportando un problema, y todo ese vocabulario les puede servir. Dios mío, ya pasó casi la primera hora. Entonces están viendo, es un tema totalmente diferente lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Así es que, pero va a ser muy útil. Vamos a chequear asistencia. Let's turn on the cameras and say present when you hear your name. And let's start with Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Annie Damali. Present.
Thank you. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Bien, bien, qué temprano. No, it's not here. Candida Luz. Present, teacher. ¿Sí? Eric Josué. Eric Josué. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you, Glenda. Henry Emerson. Henry Emerson. José Alfredo. Present, teacher. You, José. José Osvaldo. Present. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angel. Present, teacher. Thank you. Marnie Beth. Present, teacher. Thank you so much. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you so much. Okay, so let's continue with the topic. Okay, and here we have some more vocabulary. Y pues ahí tenemos la traducción al español. So we have operating system. A veces lo abrevían como OS. Update. Okay, so esos son la acción de actualizar, ¿verdad? Update. Software, which refers to a programa. App update, you see there, actualización de aplicación. System up to date, sistema actualizado. You can say reboot or restart, es lo mismo. Entonces, si ven la palabra reboot, es lo mismo que restart. Reset es resetear o restablecer. Turn on, encender, y lo contrario sería turn off, apagar. Install es ya instalar y desinstalar, uninstall. Load es cargar. Username, like usuario. Settings, configuración o ajustes. Plug in es enchufar o conectar. Power cord es el cordón, ¿verdad? La extensión, cordón. Ay, ya me perdí. Power cord. Login es cuando iniciamos sesión. Error message es un mensaje de error. Pop-up, que ya vimos que es uno que aparece de repente en la pantalla, es un pop-up. Clear cache, limpiar el cache. Clear data, limpiar datos. Download, descargar. Upload, subir o cargar. Check for updates es revisar actualizaciones. And this is, esto nos puede servir con lo que es troubleshooting. Okay. Cuando estamos haciendo troubleshooting, puede ser que sea que necesitamos un software, an update, or need to reboot, reset, turn on, etcétera. Todo eso nos puede servir. Por ejemplo, pues si le dicen go to settings and then do this and this, váyase a ajustes, go to settings, and todo eso nos sirve como para troubleshooting.
Así que bueno, es presentándoles el vocabulario. Aquí tenemos otra conversación y vamos a practicar. This is Mike and Maria, and they are in a phone call. Let's repeat. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. And also there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, do we have volunteers to practice or role play this conversation? Or maybe you have questions before we continue with this? ¿Tenemos preguntas? Sí, teacher. El verbo walk, will, ese ya lo estamos utilizando, pero las formas de walk es creer o hacer, eso no sé, para mí estoy un poco en el aire. I would like you to come, dice, yo quisiera como... No sé, ahí me cuesta un poco la interpretación, o la traducción. Sí, le comprendo, porque se dice que will es un auxiliar que no tiene una traducción, ¿verdad? Como se dice, solo un auxiliar para expresar futuro, ¿verdad? Y dicen que would es el pasado de will. No es así realmente, como will es para futuro. Will para futuro, no puede ser like a past. So el would, como no tiene una traducción, viéndolo fácil, quizás solo es para ponerle el ia. I would like, me gustaría. Okay. Y eso es solo como es un auxiliar que nos sirve para, en este caso lo estamos usando para reportar un problema. Entonces decimos, I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. Pero si usted va a un restaurante y quiere pedir, no sé, pues digamos que va a la pizza. Sabemos que ahí venden, en la Pizza Hut, por ejemplo, venden paninis venden ellos. Paninis, ensaladas, pizza, pasta. Entonces puede que llegue y entonces diga, I would like a pasta. Me gustaría una pasta. O me gustaría ordenar una pasta. I would like to order a pasta. O puede decir, I would like to have a pasta. Yo quisiera una pasta, cuando usted está pidiendo la comida, lo que le gustaría comer en el restaurante. Entonces también se utiliza en ese escenario, por decirlo así. Entonces el would, yo lo veo así, como para agregar el ia. Me gustaría. I would like to order pasta. I would like to have a pasta. Me gustaría una soda grande. I would like a large soda. Ok. Y en la última intervención de Mario dice, ahí sí. Ahí es, I will be
the right away? Sí, ahí sí está usando el will. El, acuérdense que el will es para futuro. Y, para futuro. Ajá, estaré ahí enseguida, de inmediato. Estaré ahí de inmediato. Entonces, el will ahí está funcionando como auxiliar para expresar futuro. Y también es como se utiliza para decisiones espontáneas. En este caso, la decisión pues es del momento, ¿verdad? Ahorita espontáneamente le decía, ya voy para allá. I'll be there right away. Uh-huh. Ajá, okay. Por ejemplo, de repente usted ve que viene su esposa con todas las bolsas del supermercado y le dice, te ayudaré. Usted se levanta, I will help you. ¿Ok? Una decisión espontánea y como es futuro, pero es una decisión del momento. Es una acción para ahorita, ¿verdad? I'll help you. I will help you. Te ayudaré. Uh-huh. Ok, gracias. No sé si le ayudé un poco, así como haciéndole un resumen. Sí. Okay. Sí, sí, porque estaba un poco perdido con eso. Gracias. Ajá, sí, pero sí, el will es auxiliar para futuro y el would es solo como un auxiliar para pedir cosas, en este caso auxilio o pedir comida o también para dar excusas también. Por ejemplo, si le dicen, let's go to the beach on Sunday. Okay, vamos a la playa, pero dice, I would like to, but I have to do my homework. Very responsive. Ajá, es como, me gustaría, pero, y ahí usamos el but. Sí, me gustaría, pero tengo que hacer, entonces quiere decir que no voy a ir. Entonces ya rechazó, pero politely. Para dar excusas, para pedir cosas, para reportar problemas de manera cordial y cosas así. Any other question? Okay, vamos a hacer breakout rooms y en los breakout rooms vamos a tratar de que queden de 4 o 5 participantes. 2 de esos 4 van a hacer el roleplay de esta conversación y otros 2, una que ustedes hayan creado basado en esta. Okay, ya tenemos el vocabulario previo. Pueden reportar algún problema usando de base esta conversación. Más el vocabulario que hemos aprendido para reportar problemas, tipos de problemas, troubleshooting. Entonces les voy a dar tiempo para que practiquen la conversación que está acá, para que creen una nueva y también decidan quiénes la van a presentar, la nueva conversación. No es necesario que hagan un gran testamento ahí, ¿verdad? De principio a fin y hasta con factura por haber arreglado el problema. Algo sencillo, así como está ahí, no se vayan a complicar mucho. Y pueden consultar las diapositivas previas, ¿verdad? Para ir buscando el vocabulario, etcétera. Vamos a crear los breakout rooms para trabajar. Teacher. Yes. Me salí sin querer. Okay, Silvia, me sale que estaba en el room 1.
Ahorita la pongo de nuevo. Esa. Gracias. Okay. Hello, Marnie, se salió del room, o sea, le cayó el inter. Sí, me sacó cuando iba, estaba cargando para meterme al room. No sé si me pueden meter otra vez, creo que estaba en el 2. En el 2 estaba Eric, Glenda, José Osvaldo y Yesenia, ¿en ese estaba? Sí, sí. Y está la 1.
Ay, Marjorie, ¿en qué grupo estaba? Hola, Marjorie, ¿estaba en el grupo 3? Hola, teacher. Tuve problemas con el Inter y me sacó un buen rato. ¿Y con quiénes estaba? No pude. Fue un poco antes de que nos metiera a los grupos, no sé. Ok, ahorita la voy a unir al 3, que ahí solo hay 4 ahorita. Ahorita la 1. Gracias. Ok.
Okay, we have three rooms. So let's start with, vamos a empezar con el salón uno. Ustedes deciden si hacen primero el roleplay de la que está en el material o la nueva que ustedes hicieron, o empiezan con la nueva y luego con la del roleplay. Let's see the participants for room number one with Annie, Candy, José, Silvia, and Wilfredo. Yeah. Solo que hay un pequeño error de dedo. No worries. That's fine. Bueno, no sé si un compañero puede ir compartir. Ah, no, no puedo compartir. La presentación. No, porque también tenemos que decirla, tenemos que participar con la... Ah, la otra. Con la presentación. Ups. No sé quién más puede compartir del grupo. ¿Quién la estaba compartiendo de nuestro grupo? Creo que era Ani, ¿no? Creo que sí. Sí, pero no la escribimos. Bueno. No, no, no. La presentación de la que te mandó la teacher. La conversación de la diapositiva. Uh-huh. Okay. Ah, si solo es esa, se las puedo compartir yo si gustan. Sí, Miss. Está bien. Está bien, teacher. Gracias. Uh-huh. Ah, ok. There it is. Bye. Yo soy. Bye. Uh-huh. Okay, I am María. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a mesh in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Bueno, ahora la que nosotros inventamos. Las otras dos compañeras van a pasar a decirlo, teacher. Uh-huh. Ay, Dios mío. Usted lo tiene anotado, Ramiro. Ramiro. Ey, yo no fui. Ramiro, ya está bien tranquilo. Usted lo estuvo anotando, hasta lo mandó en el chat. Vaya, ¿quién le toma captura? Si no, así nomás. Sí, eso lo leemos. Vaya, pa. Yo voy a ser Richard. Que comience Sandra. Ok. Good afternoon, Richard. This is Sandra Larin from Human Resource. I have trouble with my computer. What is your issue? My computer doesn't recognize my password. Look in the computer panel for the reset option. And that's it. That's it. Okay. Finish, Miss. Okay, you did an excellent job with both conversations. Nice. Congratulations. Thank you so much for participating. Thank you, teacher. Room number two, it was Eric, Glenda, Jose, Marnie, and Yesenia. Hi, teacher, in class. Hi, teacher. Hello. ¿Quién está con nosotros?
Primero sería la conversación, ¿verdad, teacher? La conversación. Ajá. Uh-huh. Okay. Lo digo yo, si gusta. No sé, con otra compañera, Marnie. Hola. Diga conversación usted y yo. No sé si la teacher nos puede compartir la... Okay. Thank you. Soy María. Okay. Mike Hernandez y the department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a miss in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red line on the error button. I would like you to comment soon to check it. I see. It better rim oil. Right. Okay, very good. It's I'll be there right away. I'll be there right away. Right away. Mm-hmm. And you're welcome. And the conversation that you created. Okay, just teacher. No tenemos la captura ni no lo hemos escrito, pero lo vamos a pronunciar la conversación. Go, Eric. Okay. Go. Los personajes son Robert and Martha. I am Robert and Eric Martha. Robert Hernandez, IT Department. Hi, Robert. This is Martha Fernandez. From marketing department, I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Marta? My computer is freezing. Do you have error pop-up message? No. I'll be there right away. Really good. Thank you so much. You did it great. And last but not the least is the room number 3. Let's see the participants for that room. Okay, Ramiro, sí. Elizabeth, Juan Pablo, María, Marjorie. Okay, si quiere hacemos la conversación. ¿Con quién? ¿Con María o con Marjorie? Okay. Marjorie. Ajá. Adelante. Ok. Su gusto ese sería Mike, entonces. Ok. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working. And it's making a strange noisy. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I will be there right away. Okay, very good. Red light. Red light. No, vamos a compartir, pero no me permite compartir, teacher. Oh, yes, because I'm sharing. Now I stop sharing, so you can go ahead. Okay. Ahí está, hoy sí.
¿Lo pueden ver? No. Estamos viendo un PowerPoint, pero no es la página 43 del libro. Ok, yo le tomé una foto, pero en esta yo estoy compartiendo la foto, el PowerPoint. Permítame. Ahí voy. Stop share. Ahora vamos a dónde está la foto. La foto aquí. ¿Hoy sí ven? Hoy sí. Hoy sí. No desapareció. Ok. No. Esta es una conversación. Este es otro Robert. No es el mismo Robert del grupo 2. Ok. si quiere, hacemos la conversación con María. Ok. Good evening. I have a problem with my computer and printer. I'm talking of reception in office of accounting. Robert of IT department, you're checking the button start? No, Robert, I will do it right now. Off. If not working, okay. If not working, I will be there right now. It is not necessary. My equipment is working, thank you. Okay. Okay, very nice job. Muy bien. Estuvieron usando ya yes, present continuous. Muy bien. Sí. So, and in the first part, en la primera línea, supongo que llamo de la recepción de. Sí. Ajá. Sí. Ahí solo se dice, I am calling from, le estoy llamando de. I am calling. Okay. Uh-huh. Gracias. Y con el I am calling. I'm calling from. I am calling from reception or from accounting reception. Uh-huh. Okay. I am calling from reception in office of accounting. Ah, puede ser igual. Uh-huh. I am calling from reception in office of accounting. Muy bien. Okay. Ya lo cambié, pero ahí no lo puedo cambiar porque es una foto. No, that's okay. Está bien solo como para future, futuro, para que usen de esa forma. I am calling. Okay. I am calling Gracias. From. Okay. Le estoy llamando de I'm calling from. Gracias. Muy bien. Hicieron un excelente trabajo. Thank you so much for these presentations. I know that you're doing a great effort. Se están esforzando mucho. Mañana pues vamos, tal vez ahora sintieron un poquito difícil, porque hay que estar creando casi con poquito vocabulario, es un poquito complicado, pero cositas pequeñas van sumando, ¿verdad? Para que están reportando un problema, ya usando el presente continuo, ya estamos usando el auxiliar, y apenas es la primera clase de la sección 5, de la sección 4, que ya es la última, ¿verdad? Y son 5 clases, ahí está, así se los quería decir. Son 5 clases, ya esta es la primera, tenemos 4 clases más para seguir practicando. Y luego vamos a llenar un form, hacer más conversaciones y pues les he puesto más material para seguir practicando el tema. Así es que si ahorita sintieron un poquito difícil, claro, es un tema totalmente nuevo, ¿verdad? No habíamos visto nada, tanto vocabulario para reportar problemas. Como decía el compañero, ¿verdad? Se pierde uno con would, ¿qué es eso? ¿Verdad? Es primera vez, se confunde con will, pero creo que ya más o menos agarramos la idea. Veo que hicieron un muy buen trabajo aplicando lo que hemos visto y pues lo demás lo vamos puliendo en el camino. Todavía tenemos tiempo para seguir trabajando con eso y seguir ampliando, ¿verdad? Hoy fue nada más como la introducción y se vale así como que es un tema nuevo, ¿verdad? Entonces al principio creo que nos ha pasado lo mismo con los temas anteriores, que al principio sentirse un poquito perdido, ¿verdad? Pero ya después ya lo manejamos súper bien, así como ha pasado con los últimos temas que hemos visto.
Veo que seguimos los mismos en la meeting. Solo chequear los que no escuché que dijeran present, que sería Brian Ernesto. Creo que no se conectó el día de hoy. Henry Emerson. Tampoco lo veo que sea conectado. Y pues los demás sí lo escuché, sí están chequeados como present, así como han estado en toda la meeting, y pues esperamos que sigan así, ¿verdad? Ya solo nos quedan 4 sesiones, así es que pues hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y conectarse a todas las que faltan, y pues eso sería todo para la clase de hoy. Y tendríamos todavía, creo que faltan con 101. Ayer fue Silvia, hoy le tocaría a Wilfredo José. Ahí está conectado, si se puede quedar unos minutitos, le agradecería. And then you can go, and I hope that you sleep well, and see you tomorrow. Tomorrow's Friday, so nice. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. Hi, Wilfredo. Hi, teacher. Hi, how are you? ¿Cómo le va? Pues aquí trabajando todavía usted. Dios. Híjole, bueno. Sí. ¿Tiene turno de noche o se quedó hoy por alguna eventualidad? No, es que realmente, bueno, yo soy mecánico de maquinaria, entonces cuando sale un inconveniente, pues vamos hasta terminar, ¿no? Entonces a veces me toca solicitar, se puede reparar, salgo tarde. Y si no, pues hasta el otro día. Bueno, no le voy a quitar mucho tiempo, entonces solo es, le agradezco que se haya quedado, ¿verdad? A pesar de que está pues ocupadito, solo es como para saber si hay algo que usted quisiera que reforcemos, algún tema que siente que le haya costado, o si hay algo que a usted le funciona bien en la clase, lo que más le guste, o algo que no le funcione, como para tomarlo en cuenta en las clases futuras. Pues realmente, yo le soy sincero, o sea, yo en mi mente estoy cuadrado de que en este tipo de forma de aprendizaje está más en uno que en la clase, pues realmente está en uno practicar en la casa, en tiempo libre, y reforzarlo con usted y preguntar más que todo, pues. Entonces, la verdad que la clase a mí me ha parecido, a mí me gusta bastante el tema de hacer grupos y practicar, ¿verdad? Porque a veces, aunque no esté uno presencialmente, pero siempre está ese como esa penita por regarla o algo por el estilo. Entonces, ya en cambio con el grupo, ahí uno se ríe con nosotros y X, pues. Y ahí va sacando las dudas. En esa parte, a mí me gusta bastante esa parte, y usted lo hace bastante, pues, igual que el profesor anterior. Pero de ahí con lo demás, como lo digo, o sea, yo siento que está bien. Al final, el que quiere aprender va a poner de su parte afuera y se va a reforzar aquí, pues. Entonces, por mi parte, está bien. Lastimosamente, este módulo me ha tocado bastante pesado, no he estado tan así como el anterior, pero ahí vamos, echándole ganas, pues. Sí, es un punto muy importante, y qué bueno que esté consciente del hecho de que esta modalidad demanda más disciplina y más esfuerzo de uno mismo, pues pues sin embargo tenemos las sesiones estas, que es de aprovechar la oportunidad de interactuar con otros compañeros, y pues veo que muchos me repiten constantemente que les gusta y que sienten bien que los ponga en grupo. Entiendo que a veces les da pena, y por eso a veces que me meto en los grupos apago la cámara para pues que no sientan tanta presencia, maligna presión ahí, yo no sé qué sienten. Pero por eso mejor entro con la cámara apagada, pues, pero de verdad que estamos para ayudarles, no es con el afán de que me voy a reír porque lo dijo chistoso, nadie debe de hacerlo, ni gracias a que no se me ha dado una situación así, pues, porque
no es bonito, no es algo que se valga, pues que todos estamos aprendiendo, incluso nosotros, pues no es nuestra lengua nativa, entonces a veces nos toca hacer un poquito de investigación, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo, entonces no tengan pena. Nosotros, igual si se le corrige algo, es con el afán de ayudar y que lo haga de la mejor manera en que nosotros le podemos ayudar. Así que, pues, tampoco es obligarlo, ¿verdad? Por si usted no participa en la sesión principal, está bien. No tiene por qué sentirse presionado que diga, me va a bajar por participación. No, tres, tranquilo. Si se siente más cómodo en grupo, siempre y cuando aproveche la oportunidad, practique, pregunte, solvente dudas, you're good to go. Está bien. Así que por ese lado, tranquilo. Y cualquier cosa en que le pueda apoyar, algún tema para reforzar, todavía tenemos tiempo. Si ahorita no tiene alguno en mente, me lo puede hacer saber en el transcurso de estos días, antes del miércoles. El miércoles terminamos el módulo. Va, está bien, teacher. Ok. Bueno, me alegro que pues todo esté bien de su parte y pues desafortunadamente con lo del trabajo, ¿verdad? Y pues nada, solo agradecerle su tiempo, que se conecta la responsabilidad, el compromiso, invitarlo, ¿verdad? Que se siga poniendo al día siempre y poner de su parte estar, aunque sea de oyente, ya es algo, pues. Así que pues nada, y agradecerle su tiempo, que yo sé que ha hecho el esfuercito para quedarse un ratito. Y por también sí, por su comentario, ¿verdad? Para tomar en cuenta y seguir haciendo lo que les está funcionando, que pues es bastante trabajo grupal. Ok. Bueno, les deseo okay, que gracias, teacher. Una buena noche, que pueda terminar rápido, descansar y que descanse lo suficiente mañana y espero tenerlo en la clase ya repuestito y con el ánimo viernes ya para descansar. Primero Dios, teacher. Pase buenas noches, bendiciones. Nos vemos mañana. Bendiciones. Buenas noches.